Bueno, yo soy Dionisio Ortiz, ¿verdad? Jesús Dionisio Ortiz, el que me llaman en la Manzamula, por ahí por los lados de Loza, en el Loza, ¿verdad? Bueno, yo vine a explicarle a ustedes, porque yo conozco algo del carrao, ¿verdad? Yo te voy a explicar algo de ese pájaro hoy. El carrao es un animal, no diremos que es tan grande, ¿verdad? Ni tiene mucho cuerpo tampoco. Tiene un color marrón, casi negro, pues. Y con unas cosas giras así a penita blanca en el pescuezo. Rayado, él es medio giro. Y tiene un pico tan fuerte, porque se revienta una guarura con el pico. Las alas, cuando vuela, le suena como unas maracas, como que cargara unas maracas. Es un animal que oscurece cantando y amanece, y entre más canta, más clarito se le oye el cantillo, la garganta se le pone más clarita. Y ese empieza a cantar, y ese canta y canta y canta toda la noche, y te dice, pero bueno, ese animal, ¿por qué canta tanto? Yo soy Juan de los Santos, Contreras, pero nadie me dice a Juan de los Santos. Para la mayoría es puro carrao, carrao y de Palmarín. Sobre mi barca, cabrero, que nunca me habrá la razón, que no puedo para decir, y es tu lo que tú estás lejos. Tengo que estudiar la página que tiene ya no potente y contárgame porque me da dolor de 40. Ese nombre y apelativo que me dan de carrao es por el ave que canta en tiempos de invierno, pero no tenemos ningún parentesco, porque él es un ave y yo no puedo parecer un ave. Un compadre que, locutor de radio, estaban buscando para ponerme el nombre, y él dijo carrao. Y entonces dijo, de Palmarito, porque él es de Palmarito. Tiempo que no lo miraba. Palabra santa, pero nos miramos hoy. Gracias, gracias a Dios. Bueno, y a la Virgen del Carmen. Estamos buenos. Bueno, y aquí para adelante. Bueno. El camino es el mismo, chamo. El carrao de Palmarito es el patrimonio cultural más importante que tenemos en el llano venezolano. No hay otra referencia en lo que se refiere a la música del llano que la del carrao. Mi carrera artística en la grabación empieza por ahí en 1965, ya en larga duración. En total ya tengo 41 long play grabados. El tigre de la trinchera era bonito caballo, con los ruanos con crema. Me ha gustado grabar los temas que se le cante a la naturaleza, al llano. Es una cosa recia. Como los corridos de las faenas del llano, de las faenas de los trabajos en mano, pura relación de trabajo. Llanura, yo soy tu hijo,
Más que todo yo fui criado en el campo. Yo estuve en la escuela, nomás que tuve 3 años. Porque yo tuve los 10 años en adelante, que me expulsaron de la escuela, yo me fui para la sabana a trabajar. Bueno, en esos datos trabajé yo de toda clase de trabajo. Allá me tuvieron un poco de tiempo llevando palos más que un burro. Y no llegué a conseguir ni siquiera un pantalón que me dieran puro palo. Yo diría que esa voz del Carrao de Palmarito es una voz muy particular porque nos habla también del origen modesto y humilde de este personaje. Cuando yo supe que era hijo de Juan de Mata Laguna, yo tenía una edad como de unos 7 u 8 años, porque mi papá no lo conocí, por gracia de Dios que se lo llevó antes de yo nacer. 6 meses de embarazo tenía mi mamá cuando él murió. Mi mamá vivió con nosotros hasta una edad como de 70 años. Ella nos crió trabajando, porque mi mamá trabajaba como cocinera, lavando y planchando. Pilaba maíz, nos ponía a pilar maíz para hacer arepa, hacer pueleticas de masa y salía a venderla a la calle, y con eso nos llevaba el sustento a nosotros. Como el pájaro que representa su voz, perseguido con saña por los cazadores, el Carrao de Palmarito es ese último sobreviviente de aquel cantante del llano que vive en el canto lo que ha vivido en la faena diaria del llanero. Yo diría que es el último llano el que representa. El carrao no es un pájaro débil, no es un animal tan guapo ese animal. El carrao no le hace agua, no le hace sol. Es un bicho que no se maltrata así de, ¿verdad? Yo nunca he visto un carrao enfermo así, muriendo. Un carrao para que se muera tienen que darle un tiro. Que la enfermedad le tiene que pegar a uno porque uno nace para morir, y ese es el motivo de que yo he tenido también un poco de esa fortaleza de vencer todas las enfermedades que me han llegado. Muchos me dicen, pero bueno chico, ¿por qué tú no vas al médico? No vas para... ¿Qué voy a hacer del médico? A perder tiempo. Las otras enfermedades que he tenido, gravedades que me han desahuciado los doctores, se vencen porque Dios es el que sabe, yo no sé nada. Lo único que no pude escaparme fue que me quitaran 2 dedos porque se me empicharon demasiado y me los mandé a trozar. El Carrao de Palmarito vino a Caracas en el año 60-61 aproximadamente. Vino a una producción de música venezolana, música folclórica. Él vino como bailador de joropo desde Barinas. Tiempo después me voy a los estudios de Gonzalito, que era los estudios de sonido para grabación de discos. Y cuál fue mi sorpresa, que veo al difunto José Romero Bello haciendo la producción con el Carrao de Palmarito, La Leyenda de Florentino del Diablo, que fue un éxito de la música venezolana. Florentino y el Diablo es una leyenda muy antigua en Venezuela que representa la presencia en nuestra cultura del eterno mito de Fausto y Mefistófeles. El poeta Arbelo Torrealba toma esa leyenda y la convierte en un gran poema que es el corrido Florentino y el Diablo. Posteriormente, José Romero Bello le hace un arreglo y esto constituye una primicia dentro de la cultura musical venezolana, porque es la primera vez que se juntan un poema de la estatura literaria de Florentino y el Diablo con una expresión de la música popular para arpa, cuatro y maracas, como es el pajarillo y la chipola. La grabación del corrido de Florentino y el Diablo representó para el Carrao de Palmarito un hito muy importante en su carrera artística, por cuanto el rol que le tocó, que fue el del Diablo, lo expresa de una manera muy singular, por cuanto le toca el registro más agudo que tienen los dos cantantes. José Romero en Florentino tiene un registro mucho más grave. Eso hace que el Carrao esté siempre dominando en un rol que es el del Diablo. A partir de ese momento, entonces, el Carrao adquiere un aspecto legendario dentro del folclore llanero, por cuanto no solamente allá es el Carrao de Palmarito, sino que de cierta manera es Arbelo y de cierta manera también es el Diablo. Thank you.
señor Satanás. Siempre mis canciones han sido recias y ese fue el motivo de yo quedar haciendo ese papel de El Diablo. María Purísima, antes que se me olvide. Yo siempre me da un poquito de recelo cuando me hablan o me toca decir esto, porque desde muy pequeño mi mamá me decía que me hacían saber de que sí existían los espantos y las malas visiones. Y yo siempre de esa niñez para acá tengo eso, esa creencia de que existen esas cosas, sobre todo de eso, por haber participado como haciendo el papel del diablo. Aunque yo tengo un nombre que es muy sagrado, Juan de los Santos, aunque muchos me han reprochado, me dicen Juan de los Diablos, y ni quiera Dios, yo soy Juan de los Santos. A mí me ha tocado viajar solo y me da temor hasta en el día, porque me encuentro en esa soledad de yo solo. Yo he tenido muchas oportunidades de que he sido atropellado por visiones extramundos. Viniendo de San Carlos, cuando eran como las 8 o 9 de la noche, me venía persiguiendo una luz, y cuando me llegaba esa quitica, se me apagaba, o sea, desaparecía. De momento, siento que me ponen como la mano en un hombro. Traté de mirar para un lado y no pude, porque lo que había al lado mío fue una sombra muy grande, negra. Y cuando de repente sale como un murciélago volando y me da una hediondez, era como azufre, una hediondez pero muy estrafagante, de puro azufre. Y por eso mismo, lo que yo les cuento no es superstición, sino realidad, porque a mí me ha sucedido. Que le haya sucedido a otro, no sé, porque yo no lo he visto, que le haya salido a otra persona, pero a mí sí me ha sucedido y por eso yo lo digo. Yo no conozco qué es lo que es superstición. Buenas tardes, doña Flor. Buenas tardes, papá. Un poquito de agua ahí, por favor. Tengo mucho calor. Ese viaje es tan largo. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias. Bueno, el carro de Palmarito yo lo conocí en el año 61, 62, por ahí. Entonces yo le oía sus canciones por la emisora y me gustaban mucho sus canciones. Y un día yo le pregunto a mi amiga donde yo vivía, mira, yo quisiera conocer el carrao de Palmarito, porque como canta él así de bonito, como son sus canciones así de bonito. Silva, Roberto. Silva, chaparralito. ¿No quiere? ¿Está bravo? ¿Por qué? Mi amiga me lo presenta. ¿Está bravo? Cuando salimos ella me dice, ¿qué tal te pareció el carrao de Palmarito? Bueno, como yo me lo imaginaba, pues, no es, porque yo me lo imaginaba un hombre alto, catire. Pero bueno, a pesar de todo, me pareció muy bien su trato, muy sencillo, muy amable. Pero no, yo no le ponía cuidado. No pensé que llegaríamos a algo, ¿verdad? Parrandero lo he sido desde muy niño. Me gusta la parranda, me ha gustado el género femenino. Y cuando se ha podido, pues, me había la oportunidad de tener mis relaciones amorosas con las damas. No me he conformado con una sola dama. Todo el tiempo me ha gustado tener una retaguardia. Y cuando no, pues consigo por ahí, como se dice, regalo, ¿no? Pero yo creo que yo tengo que morir en esa ley. Siempre con las damas. Sí, señor. Tenemos que poner por allá, por los lados.
El carrao es un pájaro que lo más que se encuentran son dos o tres carraos o uno solo. Porque es un animal que le gusta andar de a cazando, ¿verdad? O de a uno. Pero ese no va. Yo nunca en mi vida he visto 1000 carraos, 20 carraos. Bueno, sí se miran así, pero regados, pero eso no tan revueltos. Nuestro pueblo está a la ribera del río Apure. El Palmarito de antes fue un pueblo muy pequeño, con las casas techo de palma, paredes de bajareque. Hoy en día, pues ya todo eso está poblado y ya el techo de palma ha desaparecido casi generalmente. En la época de mi juventud, las faenas del llano eran bastante recio. El ganado que había aquí en Venezuela antes, en el llano, era un ganado bastante bravo. Para uno trabajar un puño de ganado, se necesitaban de 30 a 40 hombres a caballo. Hoy en día se manejan 500 recios, dos hombres a pie, un par de hombres a caballo. Porque había mucho cambio con la inseminación del ganado que han traído otras razas de otros lados. La música desde muy chiquito, bastante me gustó ser músico y aprendí a tocar cuatro y bandola únicamente viendo los otros. Y en el asunto pues de cantar, el primero, como se dice, entre los primeros en los actos escolares era yo. Aquello fue pues lo que me vino atrayendo para yo hoy en día por hacer músico, que uno no puede hacer músico porque no puedo ejecutarla por el motivo que las manos no me sirven, pero gracias a mi Dios y a la Virgen del Carmen me quedó la capacidad de defenderme con el canto. Vino Cecilia y le trajo al niño a mi mamá. Le dijo: María Laguna, aquí te traigo algún niño, varón. Bien, es varoncito.
pero es feo, bien feo es. Le dijo mi mamá, y qué feo le voy a decir yo, si es que yo soy fea también. Guarde ese niño y cuídelo. Y pídale a Dios que se lo deje criar. Esa puede ser la fortuna suya, le dijo. Y ese niño varón. Esa se llama la guayabita. Ese es un pasaje que le aprendí yo a un señor llamado Eloy Volcán, que tocaba la bandola, pero lo que no le pude aprender fue la marramuncia que él tenía, porque él tenía una marramuncia de que cuando estábamos tocando, le ponía un pañuelo en la boca a la bandola y se paraba a bailar y la bandola quedaba sonando y yo dándole el cuatro y la bandola sonando como que si la estaba tocando él. Pero no pude aprenderle eso porque eso ya lleva asunto de magia. Pariente Alexis Heredia, tú que sabes comprender a los acordes del cuatro de ti, quisiera saber cómo se canta un joropo que inspira el amanecer con el matiz que da el alba de un cielo a medio nacer. Tiempo se va, porque se seca el jagüey, porque las cuerdas del arpa no trinaron como ayer, porque las penas se ausentan y vuelven a renacer, porque nuestro guajualito no surcará en el caney el grito del peón de llano hiriendo el amanecer. Aunque las cosas mejoren, te aseguro sin desdén, este llano no es el mismo, se marcha al de no volver, y el apureño bragao, este no vuelve a nacer. Bueno, yo le voy a hacer mofa al pájaro carrao porque yo lo conozco, ¿verdad? Y aprendí porque me gustaba escuchar cantar de ese pájaro, y entonces aprendí con una hoja. Claro que yo no voy a cantar así como canta él, tan duro, ¿verdad? Y tan bonito, bueno, pero igualito de más o menos, ¿verdad? Así es que canta el carrao. Eso es todo. La manzamula, bueno, se retira porque... Muchas gracias, amigo.